Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario. En 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-424-1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria, vamos a comenzar a revivir lo que será el remate anual de la raza Bonsmara en Salta, que junto a Cabañas Braford y Brangus del NOA, tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Rosario de la Frontera. Hoy visitamos las cabañas Yunta Porá y Los Quebrachos. Estuvimos en el cuarto remate anual de la Asociación de Cabañas Salteñas. En el lugar, nos interiorizamos sobre la marcha de la asistencia a los productores afectados por la sequía. Hablamos con los responsables del remate, que nos hacen un balance de lo sucedido con las ventas de reproductores. Y finalmente, consultamos a un técnico del INTA sobre la asistencia técnica y asesoramiento a los productores que sufrieron contingencias climáticas en los últimos meses. El campo salteño está atravesando un difícil momento, sin embargo los productores ganaderos siguen con las expectativas intactas. El próximo 3 de octubre tendrá lugar en el establecimiento Santa Teresa del Arenal el tradicional remate anual de la raza Bonsmara con cabañas invitadas Braford y Brangus. Hablamos de estos temas con Martín Escala de la cabaña Yunta Porá y Enrique Figueroa de Los Quebrachos, que nos comentan acerca de los toros que van a llevar a la próxima subasta. El año en aspecto comercial, digamos, recién arranca, sobre todo en cabaña, no en los remates generales. Los remates generales están muy tranquilos, ¿no? Se une la seca y después la incertidumbre política, ¿no? Tenemos el panorama hacia futuro no es muy claro, ¿no? Y eso en ganadería es importante, ¿no? La ganadería es un trabajo a largo plazo y si no tenés un panorama más o menos claro, se complica mucho el negocio, ¿no? Con respecto a los remates reproductores, los primeros remates que han pasado, la verdad que nos ha llamado la atención por los buenos precios en que se están vendiendo, ¿no? Evidentemente la gente al reproductor, digamos, de calidad lo está eligiendo y lo está pagando lo que vale. En eso de alguna forma estamos sorprendidos. Los remates generales es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Ustedes ya están preparando el remate del próximo 3 de octubre, previo a eso está el remate y la participación en la Sociedad Rural Salteña. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Sí, nosotros te digo que cuando termina el remate del año anterior empezamos a preparar el año siguiente, ¿no? Las expectativas son buenas, sí, vamos a participar, vamos a llevar toros a la exposición de Tucumán, a la Sociedad Rural de Tucumán, y al remate que ya hacemos, este va a ser el sexto, que venimos haciendo en conjunto con la Asociación de Bonsmara. Y este año se agregan, además de las cabañas de Los Quebrachos y Yunta Porá, va a haber una cabaña de otra de Brangus, Las Garzas, de Sarrulle, y dos de Braford, el Malacara del Moro, de Llorente, y Santa Payana de Ibarreche. Así que se va a agrandar bastante el remate, estamos trabajando ya a full, porque va a haber cerca de 80 toros, y bueno, tenemos muchas expectativas, vamos a ver, todavía falta mucho. Bueno, mirá, en este año, como te decía Martín, es un año bastante complicado porque sabemos por la situación que estamos pasando climática. La parte de política ganadera ya vienen de hace muchos años, así que no son sorpresa, pero la situación climática de la zona ha sido muy, muy difícil, prácticamente en todo el noroeste, lo que ha generado, como decía Martín, mucha expectativa en lo que va a pasar en los remates de reproductores. Arrancaron mejor de lo que muchos creíamos, así que bueno, la esperanza de que las cosas mejoren y que lleguemos a nuestra fecha con mejor ánimo en la gente, más cerca de las lluvias, bueno, es la esperanza nuestra. Este año se decidió juntar los remates porque tanto las garzas
como Llanta Payán, que hacían un remate antes que nosotros. Bueno, ahora lo hemos unificado. Da la sensación que el ánimo del productor ganadero es seleccionar lo mejor posible, y en este año de crisis, este año de pocas pasturas, quedarse con lo mejor, y dentro de eso tiene más prioridad, por supuesto, la mejor genética. Sí, totalmente. Yo te diría que ya hace varios años que los productores vienen siendo selectivos, ¿no? Y sobre todo estos últimos años se nota más. Vos lo vas a ver en todos los remates de productores, cómo la gente viene, llega, revisa los toros, anota, cuando salen a la venta, los toros buenos llegan a precios razonables y normalmente se compite. Cuando vienen los toros de un poco menos nivel, cuesta más venderlos. ¿Está selectivo? Pienso que este año se va a notar mucho esa selección. Marcelo Serralta es el director de ganadería de la provincia de Salta, a quien encontramos en el cuarto remate anual de la Asociación de Cabañas Salteñas. Con él hablamos acerca del actual momento de este sector. La verdad es que la provincia de Salta ha venido creciendo en todo lo que es el desarrollo ganadero, a través de los cuales se empezaron a establecer varias cabañas y lo que dieron origen a la posibilidad de llevar adelante este tipo de remate, justamente que nuclea a todas estas asociaciones, con un importante factor que tiene que ver con el desarrollo de la genética que desde la provincia venimos impulsando, y bueno, acá el gran mérito de los productores, que de alguna manera confían en el campo y en el desarrollo ganadero, y bueno, estos eventos de alguna manera nos muestran que más allá de las contingencias y de las cuestiones climáticas, existe todavía, digamos, todo un desarrollo y muchas ganas de seguir creciendo en el tema. Hay algunos referentes del sector que ya están hablando de que este año vamos a tener un éxodo importante de cabezas como producto de la seca que estamos viviendo. Incluso se habla de perder un 20% o más del rodeo. ¿Esto ustedes lo están viendo también de la misma manera desde el gobierno? Sí, nosotros estamos monitoreando a través de lo que es, digamos, la comisión de la Coprosa, y sabemos de tener en cuenta esta sequía, que hubo mucha gente que tuvo la necesidad de sacar los animales afuera por una cuestión netamente, digamos, no solamente productiva, sino una cuestión netamente económica por el faltante de alimentos. Con lo cual sabemos que seguramente va a haber algún tipo de éxodo, pero bueno, esperamos a través de las herramientas que pueden haber y bueno, y con la ayuda del tiempo ya empezar a cambiar un poquito eso y tratar de poner todo el alcance, digamos, del gobierno, todo el alcance, digamos, al productor para poder evitar de alguna manera que esto que vos estás diciendo, que realmente va a ser así, sea lo menos posible.